Querido pueblo, ¿por qué razón se presentan coronados con ramas de suplicantes? Considero justo escucharles directamente. Por eso estoy aquí, yo, el llamado por ustedes, ilustre Edipo. En fin, anciano, habla tú en nombre de ellos. Estén seguros que no seré indolente a sus necesidades. Edipo, rey del país, la ciudad, como ves, zozobra, se está consumiendo por la peste, la sequía y los parvos infecundos de las mujeres. Por eso nos presentamos ante ti, suplicantes. Sin llegar a compararte con los dioses, pero sí juzgando, el primero de los hombres en enfrentar las desgracias de la vida y en los tratos con los dioses. Tú, que nada más al llegar, nos libraste de la infeliz del fin. Sé igual en este momento. Porque si es que has de continuar rigiendo este país, justamente como lo comandas, es mejor que lo hagas en él. Lleno de hombres que van. Queridos míos, no hay ninguno de ustedes que ande igual de mal que yo, pues vuestro dolor afecta a uno solo de por sí y a ningún otro. En cambio, yo siento por cada uno de ustedes. Ya he vertido muchas lágrimas, y el único remedio que encontré lo puse en práctica. Por eso comisioné a Creonte, hermano de mi esposa, la reina Yocasta, para ir al oráculo de Apolo y se informara de cuál es el hecho o cuál la palabra con que yo ponerá a salvo esta ciudad. En cuanto él regrese, en aquel mismo instante, maldito sería yo de no hacer cuanto indique la divinidad. Mi rey, parece que creó que se sepa. Digno Creonte, ¿con qué información de Dios llegas para nosotros? Juzgo que las noticias son buenas, señor. Si quieres oírla en presencia de todos, hablaré pronto. Si no, también lo estoy dispuesto a decirlas dentro. Habla delante de todos, pues tengo más pena por estos que incluso por mi propia vida, aunque esté en juego. Bien. El soberano Apolo claramente nos ordena a nosotros echar la mancilla del país, matando o expulsando el hombre que dio muerte a nuestro anterior rey Layo. El oráculo también nos ordena castigar con nuestras propias manos a los ejecutores materiales de aquel crimen. ¿Y dónde están los responsables? ¿Cómo hallaremos a los culpables de una culpa tan vieja? ¿En qué lugar se encontró Layo con esos asesinos? Salió al extranjero a consultar el oráculo y no se le vio más tras su partida. ¿Y no lo vio nadie a quien podamos interrogar? Solo uno sobrevivió. Dice que unos asesinos se toparon con él y le dieron muerte entre muchos. Aclaremos esto desde el principio, pues no es a favor mío que actúe. En efecto, quien quiera que fuera quien mató a Layo, pronto se atrevería a castigarme a mí también con fuerza semejante. En fin. Querido pueblo, vayan a vuestras casas, seguros de que yo haré todo lo que se necesite, pues con la ayuda de Dios saldremos o afortunados o abatidos. Hijos, levantemos, venimos aquí por las promesas que dijo hoy el Dios hará que sea quien mandó estos oráculos, nos haya llegado como salvador. Ponga fila en Thank you.
compasión yacen en el suelo y se mueren sin ser llorados. Envía áurea, hija de Zeus, a propósito de estas calamidades, tu sonriente protección contra ellas. De la violenta gente que ahora me quema, se vuelva sobre sus pasos y se aleje de los. Sepa a manos de qué individuo murió Layo, hijo del Álbaco, mando a todo el mundo a que me lo denuncie. Y si el individuo se denuncia voluntariamente, no le pasará otra cosa que el destierro. Y si alguien a su vez conoce al autor del hecho, que no lo calle, ya que tendrá su recompensa y mi agradecimiento. Y si por el contrario, si el que sabe calla temeroso por algún ser querido o aún por sí mismo y no hace caso de mis propuestas, prohíbo que nadie en este país lo admita o le dirija la palabra, o lo haga partícipe en las oraciones o en las ofrendas a los dioses. Ordeno, por el contrario, que lo echen todos lejos de sus casas, en la seguridad de que este es nuestra mancilla, como el oráculo informador me lo acaba de anunciar a mí. Y a todos ustedes les encargo que cumplan todas estas órdenes, por mí mismo, por los dioses y por este país tan estéril y tan dejado de los dioses. Ahora, puesto que se da el hecho de que tengo yo el cargo que el rey Layo tuvo antes, y que ocupo su lecho y esposa fecunda para los dos, en fin, en justa correspondencia a estas circunstancias, combatiré con estas medidas en defensa de él, como si de mi propio padre se tratara, y llegaré a todo para detener al autor del asesinato. Aún con la contundencia de tu proclama, no puedo señalar al que lo mató porque lo desconozco. Pero sé de un sabio que podría ayudarnos. Se trata del viejo Tiresias. Mira, ahí viene el divino profeta, en quien con seguridad radica la verdad. ¡Tiresias! Tú que sabes interpretar todas las cosas, las que se enseñan y las que se callan, las celestes y las de la tiara, has de saber que Febo conjuntó nuestro mensaje con este otro, que solo llegaría la solución a la pestilencia si tras identificar a los que mataron a Layo, los matábamos o los deportábamos al destierro fuera de la patria. Así pues, recurre a acusar tus adivinaciones, y sálvame a ti mismo y a la ciudad, y sálvame a mí también, dejando a salvo de toda mancilla al muerto. Manos estamos. El saber es terrible cuando no es por
aporta beneficios al que sabe. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué estás tan desanimado? Déjame regresar a casa y encarguémonos cada quien de sus asuntos. Por los dioses, si lo sabes, no te des cuenta. Todos esperamos por ti. ¡Es que ustedes no saben nada! Y en ese caso, prefiero no decir palabra ni de mis desgracias, ni de las tuyas. ¿Qué dices? Que aunque lo sabes, no vas a decirlo. Sino que más bien piensas traicionarnos y destruir la ciudad. Igual, todos se sabrán que lo oculté yo con mi silencio. Entonces, si igual se sabrá, será mejor que me lo expliques. Si es tu gusto, enfurécete entonces con la irritación más salvaje que haya. ¡Habla de una vez! Me das la impresión de que eres incluso tú quien ha olvidado el crimen y quien lo ha cometido. Solo que no lo mataste con tus manos. Y si no fuera cierto, diría incluso que tú mismo lo hiciste. ¿De verdad? Te recuerdo que a ti también te toca cumplir lo que tú mismo proclamaste. Y que desde el día de hoy no tienen por qué dirigirte la palabra ni estos ni yo. Porque tú eres el que ha mancillado el país. ¿Quién te enseñó esto? ¡Tú! Pues tú me obligaste a que diera explicaciones contra mi voluntad. ¿Qué explicaciones? Repítelo de nuevo para que lo entienda mejor. ¿Es que no he sido claro? ¿O es que me estás tentando para que dé más explicaciones? Afirmo que tú eres el asesino que andas buscando encontrar. No la pasarás bien si me sigues insultando de esa manera. Dile entonces también otros secretos con que te vas a irritar aún más. Haz lo que quieras, que todo es una gran mentira. ¡Bien! Digo que no sabes que tienes trato. El más infame con los seres más queridos. Y que no te das cuenta en qué tremenda calamidad que estás metido. ¿Es que vas a seguir con tus intrigas e infamias? Eres ciego de oído, de razón y de vista. ¡Y tú, completo desgraciado! Eres criado solo por la noche, por lo que nadie se rebajaría a hacerte daño. Es que no está predestinado que caigan a los tuyas. ¿Eso es invención de Creonte o tuya? Creonte no representa ningún peligro para ti. El único peligro tuyo eres tú. Ah, ya veo. Creonte, el fiel amigo de siempre. Desea expulsarme de la ciudad del secreto que diga, infiltrando a un impostor de este calibre. Intrigante enredador. Falso por José. Uno que solo por lucro fija su mirada, pero que de profesión es ciego. Porque no te has mostrado tu lucidez como divino. Si cuando se necesitó tu arte frente al esfinge no hiciste nada. Fui yo, sin embargo, venido de afuera, quien descifró con inteligencia de niño. Y si no fueras un niño tan útil, habrías aprendido sufriendo un castigo exactamente igual a tus maquinaciones. ¡Calma, soberano! Creo que estás demasiado irritado. Y eso no es lo que necesitamos en este momento. Sino lucidez para resolver los problemas. Perfecto. Aunque eres rey, por lo menos tengo derecho a réplica. Y te voy a decir una cosa. Dado que me insultaste con lo de ciego, que no eres capaz de ver en qué tremenda calamidad estás metido, ni dónde vives, ni con quién habitas. ¿Sabes acaso de quién vienes? Llegará el día en que te echará de este pueblo la maldición de tu padre y de tu madre. A ti, que ahora tienes la mirada correcta, pero que pronto la tendrás oscura. No dejarás de gritar cuando te enteres de inhospitalarias nupcias y no adviertes lo que pasa con tus propios hijos. Y tengo que tolerar oír eso. No tiras ya por donde viniste. A mí ni siquiera se me hubiese ocurrido venir, de no ser porque me llamaste. Es que no tenía idea de tus necesidades. Yo
ser. ¡Qué enigmáticas e imprecisas explican las cosas! No eras muy sagaz para descubrirlo. ¡Me voy! ¡Sí, vete! Porque tu presencia es un obstáculo. Si te marchas, no me vas a sufrir más. ¡Vete! ¡Una vez te haya dicho aquello por lo que vine! El individuo ese al que hace tiempo buscas, amenazando y proclamando públicamente como el asesino, ese está aquí. Aparentemente es un extranjero residenciado aquí, pero pronto se verá que es nacido en esta tierra y no se alegrará por esa suerte. Pues marchará ciego tras haber visto y mendigo en vez de rico. Es hermano y padre de sus propios hijos. De la mujer de la que nació, es hijo y esposo. Y de su padre, compañero de fecundación y su asesino. Desquieres lo que deseo.
¡Calma, señores! No les da vergüenza remover problemas personales cuando el país está en emergencia por la epidemia. El mismo tu esposo piensa castigarme con el exilio o con la muerte. ¡Es verdad! Pues lo he sorprendido confabulando en mi contra. Quiero Dios entonces si fuera maldito en este momento si hice algo contra ti. Por los dioses, Edipo, créele, tanto por su juramento como por respeto a mí y a estos que te acompañan. Por ahora solo quiero que se vaya. Aunque definitivamente tenga yo que morir deshonrado o ser echado violentamente de este país. Es evidente que me domina la rabia. ¡Es que no te irás! Lo haré. ¡Mujer! ¡Déjalo ir a palacio! Iré con él en cuanto me entere de lo que ocurre. Surgieron unos alegatos basados en prueba. Solo hay suposiciones. De las dos partes, exactamente. ¿Y cuál era el fondo de la cuestión? Yo creo que cuando el país está de mal a otro peor, debemos dejarlo por vencido y dejar que el problema ahí quedó. Creonte asegura que soy yo el asesino de Dario. Lo asegura basándose en un conocimiento particular o en una información recibida de otro. Lo asegura presentando a un adivino, un canalla. Porque claro, la responsabilidad personal deja libre de toda sospecha su pico de oro. Si es así, descuídate. Pues no existe ningún mortal que domine el arte de la adivinación. Te lo voy a demostrar. Llegó un día un oráculo a Lalo, diciéndole que su destino era morir a manos de su hijo, uno que naciera de su unión conmigo, y a él lo asesinaron unos extranjeros en una bifurcación de caminos, y en cambio no habían acabado de cumplirse 3 días de la vida del niño y ya él, tras juntarle las articulaciones de los pies, lo arrojó a manos de terceros al fondo de un monte inaccesible. ¡Qué confusión de espíritu y conmoción de alma me embarga! Esposa, según acabo de oírte. ¿Qué preocupación te envuelve para expresarte así? Me pareció haberte oído que Dario murió en una bifurcación de caminos. En efecto, eso es lo que se dijo. ¿Dónde queda eso? En la fosa. En la bifurcación de caminos de Delfo y de Dauria. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Eso fue poco antes de que aparecieras tú y te hicieras cargo de la ciudad. ¡Oh, Dios! ¿Qué has decidido hacer conmigo? Dime, ¿cómo era Dario? ¿Qué aspecto tenía? Era alto y empezaba a engarecer. Desdichado de mí. ¿Qué sucede? ¡Me asustas! Estoy fuera de mí ante el temor de que el adivino tenga sagaz mirada. Y dime, ¿iba solo o con su escolta? Eran 5 en total, incluido el Aldo. E iban en un solo carro de mulas. ¡Esto ya es clara evidencia! ¿Quién trajo esa información? Un criado, quien fue el único sobreviviente. Necesito ver. El rey seguramente llegará. Soberanos. ¡Tú cállate! Anda. El fin seguramente llegará. Pero creo que merezco yo también enterarme del terrible desconsuelo que te encarga, soberano. Por lo que a mí toca. Oye, rey de Corinto era mi padre. Primero pedí la estirpe de a mi madre. Era considerado el ciudadano más importante de la ciudad. Hasta que un día, en una celebración, un borracho dijo que yo era hijo de mi padre. Entonces yo fui a consultar a la adivinación. De esto no tuve nada. Pero se me dijo entonces que debía tener relaciones con mi madre y que mostraría al mundo una descendencia insoportable de entender
que sería asesino de mi padre. Entonces salí de mi país y venía huyendo cuando en un cruce de caminos se toparon conmigo un heraldo y un hombre del aspecto que aseguras. Tanto el guía como el viejo intentaron echarme violentamente del camino. Entonces yo golpeo con toda mi furia al que intentaba desviarme el conductor. Y el viejo, acechándome, cuando estuvo cerca de mí, me alcanzó de lleno con dos golpes en la cabeza. Entonces yo lo golpeé y rodó por el camino. Ese soy yo. Aquí no he estado que nadie mire ni dé posada. No hay otra solución que el destierro. Con este estarme prohibido ver a los míos. En caso contrario, estoy condenado a casarme con mi madre y ser asesino de mi padre, Pólibo, que me crió y me dio el ser. Nipo, mantén la esperanza. El pueblo está a tus pies. Espérate hasta comprobarlo por quien estuvo presente. Juzgas bien. Manda a alguien a buscar al criado. Vendremos a palacio. La soberbia engendra al dictador. La soberbia engendra al dictador. La soberbia engendra al dictador. La soberbia. Sí. Se ata tontamente de muchos ingredientes que no son oportunos ni tampoco convenientes. Atravesará lo más alto de la cornisa. Se precipita al mundo en una bruta fatalidad. Donde se sirve de un pie inservible. Pero si uno pasa, mirando por encima del hombro con gestos o palabras, impávido a la justicia y sin reverenciar las sedes de los dioses, ojalá lo mate su destino en compensación de su desdichada presunción. Sueles que no barullarte con lutos de manera justa, o separarte del reverente. O sí, por el contrario, va a poner sus manos sobre lo intocable inmediatamente. Por enfermedad. Por enfermo y por contar tu hilado número de años.
¿Y por qué tendría entonces siempre prestar atención a los oráculos según el cual yo habría de matar a mi padre? No te lo decía yo igual hace poco. Sí, pero ¿cómo no he de mostrarle paras a las relaciones con mi madre? No tengas miedo a los noviazgos con tu madre. Pues en este sentido ya hay infinidad de mortales en sueño y se acostaron con su madre. Pero quien no valore nada estos hechos es quien mejor lleva la vida. Todo lo que dices es acertado. Si no se encontrara con vida la que me trajo al mundo, puesto que vive, hay necesidad imperiosa de sentir temor. Pero ya es un rayo de luz que tu padre no haya muerto por tu mano. Grande, supongo. Pero temo por la que vive. Concretamente, ¿por qué mujer temes? Por mero peachano. La yo estaba casada con Polimo. ¿Qué hay entre ella y vosotros que cause tanto miedo? Un oráculo espantoso promovido por la divinidad. Decía que debía unirme en matrimonio con mi madre y recoger la sangre de mi padre en mis manos. Razón por la cual dejé Corinto y vine hasta acá. Si esa es razón de eso que huyes, puedes volver cuando quieras a casa. ¿Cómo? Si resulta que soy justamente hijo de esos progenitores. Polimo no estaba emparentado contigo. ¿Cómo dices? Que no te engendró ni él ni yo. ¿Y cómo así me llamaba hijo? Por haberte recibido como regalo que le dieron mis propias manos. Él no podía tener hijos. ¿Y tú? ¿De dónde me sacaste? Te encontré en las faldas boscosas del Tiquerón. ¿Qué hacías allí? Cuidaba unos rebaños. ¿Cómo me encontraste? ¿Qué lesiones tenía? Tus articulaciones de los pies pueden testimoniarlo. Te desaté cuando tenías atravesada la punta de ambos pies. ¿Y quién me hizo esto? ¿Era mi padre o mi madre? No lo sé, pero quien te entregó a mí puede saberlo mejor que yo. ¿Es quien te fue entregado por alguien? Sí, por otro pastor. ¿Quién es él? ¿Lo conoces por su nombre? Recuerdo bien su nombre. Sé que era uno de los pastores del Ayo. ¿Y ese pastor vive aún? Nadie mejor que ustedes lo sabe. Según creo, se refiere de la finca. ¿A qué antes querías ver? Pero de eso puede saber mejor Chocasta. Esposa. ¿Recuerdas aquel siervo del año que queríamos ver hace un momento? ¿Qué es lo que dice este anciano? No le prestes atención, procuro olvidar lo que ha dicho. Eso no pasará. Debo aclarar mi linaje. ¡Por los dioses! Si es que ya algo te importa tu propia vida, no indagues esto. Pues donde hay con que sufra yo. No resultarás mancillada, aunque sea yo hijo de un esclavo. Pues si a esto hace caso, por favor, no te metas en esto. No puedo hacerte caso. ¡Eso no! Debo saberlo. Seguro que te quiero mucho. Y por eso te aconsejo con conocimiento de causa lo mejor. Entonces deberías saber que ese mejor me está gritando hace rato. ¡Desestado! ¡Ojalá nunca llegues a enterarte quién eres! ¡Vaya alguien a traerme aquel pastor! A ella déjenla que se recree en su abolengo. Soy adivino y lucho en mi inteligencia. ¡Por el abismo! No serás desconocedor, Citeo. ¡No! Durante el siglo luna de mañana. Que no descarte yo como compatriota. ¡No, Lisa y madre del hijo! ¡Gracias!
Concuerda en la edad y su apariencia. ¿Lo reconoce? Sí, sí. ¡Lo reconozco! ¡Estás seguro de él! ¡Tú! Es a ti, el extranjero corinto, que primero pregunto. ¿Te referías a este hombre que está aquí? ¡Eres tú, anciano! Mira hacia acá y contesta cuando te pregunte. ¿Perteneciste tú en tiempo salario? Sí, efectivamente. Fui su esclavo. No por compra, sino criado en casa. ¿De qué te encargabas exactamente? Generalmente cuidaba los rebaños. ¿Y qué parajes frecuentabas? Casi siempre los parajes del Cinderón. ¿Reconoces entonces a este hombre de aquí que también frecuentaba dichos parajes? No tanto que pueda afirmarlo de pronto y de memoria. No es extraño, pero yo te haré recordar. Durante 3 fríos inviernos condujimos nuestros rebaños. Tú con los rebaños de Layo y yo con los rebaños de Pólimo. ¿Lo recuerdas ahora? Dices la verdad a pesar del tiempo transcurrido. ¿Recuerdas también cuando me entregaste a cierto niño para que lo criara como mío? ¿Y por qué me haces esta pregunta tan seria? Pues ese es aquel que entonces era niño. ¡Te callabas! ¡Te callabas! Dando pasos sin tu verdad real, si no somos ciegas. Si no hablas por las buenas, lo harás de otro modo. No, por los dioses. No maltrates a este pobre viejo. Pobre de mí. ¿Pato de qué culpa? ¿Qué es lo que quieres saber? Entregaste a este niño por el que te pregunto. Se lo entregué. Y ojalá me hubiera muerto aquel día. ¿De quién lo habías recibido? ¿Era tuyo o de algún otro? ¿De quién de estos conciudadanos y de qué casa? ¡No, por los dioses! ¡No me pregunte más, señor! Estás perdido si tengo que repetirte la pregunta. Entonces tienes que saber que hay una criatura de la casa de Layo. ¿Criado o algún pariente suyo? ¡Ay, de mí! ¡Ay, de mí! Estoy al borde mismo del abismo. Decir lo que no quiero. ¡No puedo! Y yo de oírlo. Sí. Se comentaba que era hijo de Dario. Además, sabe dentro de mujer. Puede saber mejor que nadie la verdad de este asunto. ¿Es que no lo entregó ella? Para que lo hiciera desaparecer. ¡Desgraciada! Después de haberlo traído al mundo. Por miedo a unos oráculos nefastos. ¡Pues! La profecía era que la había de matar a su padre. ¿Y cómo se lo pasaste al viejo este? Por compasión, señor. En la esperanza de que había de llevárselo a otras tierras, allá de donde era él. Pero este lo salvó para las más grandes calamidades. Pues si eres ese que era segura, has resultado desventurado. ¡Ay, ah, no! Si esto es así, la totalidad de las incógnitas podría a la postre haber resultado clara. ¡Oh, luz del sol! ¡Ojalá te mire hoy por última vez! Yo, de quien se ha demostrado haber nacido de quienes no debí, haber tenido relaciones con quien no debí, y haber matado a quienes no procedía. Si de oír calamidades de alguien se trata, ¿quién más desgraciado que tú? ¿Quién?
viva más que tú en penalidades. Por un revés de la fortuna. ¡Ay! ¡Ilustre equipo! ¡A que tu cuerpo grande y único bastó! ¡Para animar a él en calidad de hijo y padre presentador de la Cámara Nupcial! ¿Cómo es que los frutos sembrados por tu padre fueron capaces de aguantarte el silencio? Desafortunado del día. Y el estudio. Esa es tu posición. El tiempo que todo lo comprueba. ¡Ay! ¡Hijo del aro! ¡Ojalá! ¡Ojalá yo no hubiera visto jamás! Pues yo repitiendo por mi boca aquel de dolor por encima de toda comparación. Para decir verdad, gracias a ti respiré. Sin haber sufrido nada doloroso.